de todos los apellidos que tú tienes, pintor, escultor, diseñador, constructor, ¿con cuál te quedas? Eres un artista, pero ¿con qué apellido te quedas? ¿Cuál te define más? Ninguno. Pero tendría que explicarte un poco eso. ¿Por qué no? Yo pienso que llevo el arte sin una idea clara de que quiero ser artista. Si para mí hay algo que está fuera de mis inquietudes, por ejemplo. Cuando era pequeño vivía en un barrio y tenía claro que quería ser, tenía una carrera para ser trompón. Quiere decir que no era tanto lo que quería ser, pero quería ser algo distinto de la asignación social en la que estaba. O sea que ser trompón significaba parecer de a don Juan, que era el querido de la vecina, era el médico, le echamos un peso.